ahí. Gwendolyn está a salvo. Grace la protegerá. ¡Entregaos! ¡Jamás! Última viajera del tiempo. Dieciséis años después. Rápido, llegaremos tarde. Tranquilo. Vivir en casa de mi abuela, Lady Arista, es un verdadero castigo. Parece un entorno sacado del siglo XIX. Esta es mi prima, que sí. Se cree la octava maravilla del mundo. Charlotte padece una anomalía genética poco frecuente que aparentemente le hace ser muy querida por todos. No es como... como los jóvenes normales de su edad. Desde que tengo uso de razón, todos la veneran como a una diosa enigmática. Incluso mi tía abuela Medi asegura que gracias a ese gen algún día viajará en el tiempo. Medi siempre ha tenido una debilidad por todo lo sobrenatural. A mi querida nietecita le espera una vida de gran responsabilidad. Brindemos por ella. ¡Por ella! Gwendolyn. Al menos mi madre y mi hermano Nick procuran ser medianamente normales. Pero en esta familia eso es prácticamente imposible. Gwendolyn, deja de sacarnos fotos. Gwendolyn, ya tenemos la tarta. Y esta soy yo. Conocida como la oveja negra de la familia. Gwenny, deberías compensar tu aspecto humilde con un estilo un poco más favorecedor. Así nadie te acompañará al baile de San Lennox. Bonita fiesta. Acabarán bailando encima de las mesas. Gwendolyn, una señorita de tu edad debería saber cuándo le conviene morderse la lengua. Precisamente le he dado dinero a tu madre para que te compre ropa decente. Es verdad, mañana es tu cumpleaños, ¿no? Aprovecharemos las sobras. Sería una lástima tener que tirar comida. Lady Arista. Gideon. Hola. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Serías tan amable de traernos tres copas de champán? Sí. ¿Qué? Sí, ya voy. ¡Embarazoso! ¡Gwendolyn, qué vergüenza! Todos están convencidos de que soy una torpe. Y desgraciadamente, a veces yo también opino lo mismo. ¿Gwen? ¿Gwenny? ¡Gwen! ¡Qué estrafalario! Hola. Hola. ¿Es ese? ¿El de la coleta?
Hace buena pareja con Charlotte, ¿verdad? ¿De verdad crees que están liados? ¿Qué más me da? Por mí, que hagan lo que les dé la gana. Al menos le he estropeado el traje. Ven, mira. Aquí tienes. Chica, qué locura. Tu familia tiene más secretos que la CIA y el M16 juntos. Esto es más emocionante que cualquier teleserie. Bonito vestido. ¿A dónde se llevan a Charlotte? Al templo, a la logia del conde de Saint Germain. ¿Y qué clase de logia? ¿Una secta secreta? Es un grupo de viejos fanáticos conspiradores que se creen muy importantes. ¿Y qué tiene él que ver? Sí. ¿Él es miembro de la logia? Gideon de Villiers también tiene un problema parecido al de Charlotte. ¿Entonces él también es portador de ese gen diferenciado? En los de Villiers el gen se hereda por vía masculina y en los Mongoose se transmite por vía femenina. Eso no nos concierne. Y afortunadamente no es problema nuestro. Hace siglos los guardianes de esta logia nos lo anunciaron. Y ahora presenciaremos cómo se cierra al fin el círculo de sangre. El tiempo es inexorable. El rubí marca el comienzo. Y el final se aproxima. ¿Sabes ya lo que le han hecho a Charlotte en esa extraña logia? Gracias. A mí nadie me dice nada. ¿Y tu tía Mary? No es muy fiable. La semana pasada aseguró que las estrellas le habían dicho que yo sería la reina del baile. Y esta mañana me ha leído en los pozos del café algo sobre que me iba a dar un porrazo bajo la nieve. Cuidado. ¿Estás bien? Lo que faltaba. No sé por qué nos miráis así. Tampoco están tan buenas. Ni caso. ¿Quieres las mías? Por mí te las puedes tomar. No, gracias. Qué torpe eres, Gwenny. Ven, no les hagas ni caso. Ya he hablado con Gordon. Y tiene un hermanastro que te podría acompañar al baile. Solo tendrías que pagarle el billete desde Essex. Gwenny. Ya te he dicho que no pienso ir al baile. Gwenny, ten cuidado. ¿Estás loca? Mira quién fue a hablar, la que tiene esa mutación genética. Es un don, Gwendolyn. Tiene que ver con el día de tu cumpleaños, ¿no? ¿Sientes dolor? Bueno, ¿esos de la logia han experimentado contigo? ¿Y ese chico? ¿Estaba allí? ¿Gideon? Pues claro. Llevamos años preparándonos para nuestra misión. Juntos. ¿Y bien? Charlotte. Di algo, cariño. Sigo aquí, como puedes ver. ¿Tienes mareos? Han dicho que es así como empieza. Charlotte, Gwendolyn, vete a tu habitación. ¡Señor Bernard! Gwendolyn, mi vida, siéntate a mi lado. Dame un poco de conversación. Dime algo, cariño. Glenda me pone nerviosísima. ¿Has notado algo, verdad? No lo sé. ¿Dónde está Lady Arista? Tu abuela está hablando por teléfono. Pero no le entiendo ni una palabra. ¿Qué pensarías
Si Charlotte se volatilizara en el aire, delante de nuestros propios ojos. Los de Villiers nos están esperando en el templo. Vamos. Menudos engreídos, esos de Villiers. ¿Por qué están todos tan seguros de que es Charlotte la que posee ese gen? Me niego a decirte nada. Tu abuela me mataría si te contara algo. ¿A excepción de qué? Cuando Charlotte nació se produjo una conjunción astronómica especial. El señor Newton anunció la fecha de su nacimiento. ¿El lechero calculó la fecha de nacimiento de Charlotte? No, Isaac Newton, el matemático. Ay, a veces es mejor permanecer en la ignorancia. Es lo más seguro. La logia tiene una máquina del tiempo oculta bajo la tierra. La llaman el cronógrafo. Sí, ya había oído hablar de eso. Oye, ¿te los has terminado? ¿Serías tan amable de salir y comprarme otra bolsita? Sí, así salgo a tomar el aire y te compro tus caramelos. Cariño, ¿es que no te encuentras bien? ¡Jovencita! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Esta joven ha intentado robarme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Es una ladrona! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Es una ladrona! ¡Es una ladrona! ¡Ha intentado robarme! ¡Jovencita! ¡Devuelve eso! ¡Lo siento! ¡Gracias, señor! ¿Por qué huele tan mal de repente? Apareció de la nada e intentaba robarme. ¡Ha intentado robarme! ¡Rocla! ¡Se equivoca! ¿Pero a qué viene esto? Esa mujer está loca. No puede ser otra cosa. ¿Qué se te ha perdido aquí? ¿Dónde vives? Yo vivo ahí mismo. Esa es mi habitación. Ay, no. ¿Qué vives ahí? ¿En esa casa? Vas a ver lo que hacemos con gente como tú. ¡Dele su merecido! Horrible. Por poco me meten en la cárcel o en el manicomio. ¿Has viajado en el tiempo? Sí, o puede que esté loca como esos que aseguran haber sido abducidos por los extraterrestres. No sé qué es peor, que esté loca o que haya viajado en el tiempo. Gwen, eres tú quien tiene el gen, no Charlotte. Es una anomalía espaciotemporal. No puede ser. ¿Por qué lo tengo yo? Isaac Newton no pudo equivocarse. Oh, el de la manzana y la fuerza de la gravedad. Bla, 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 bla. No entiendo este rollo. Cálculo infinitesimal, trascendencia de las espirales, cuadraturas, óptica, bla, bla, bla. La ley de la gravedad. No sé, ¿lo de la trascendencia de las espirales te suena? No me suena. ¿Crees que Gideon también puede viajar en el tiempo? Sí, acabará siendo tu compañero de viaje. Ya os veo haciendo manitas en la ejecución de la bolena. Ay, qué romántico. No te rías, me da miedo. ¿Dónde estás ahora? En el puente del milenio. No. Baja de ahí cuanto antes. Si te vuelve a pasar, viajarás a una época en la que el puente no existía y te caerás al Támesis. ¿Me volverá a pasar? ¿De veras? Sí, vete a casa y habla con tu madre. El Conde de Saint-Germain. ¡Mamá! ¡Ha pasado! Porque es una chica excelente, porque es una chica excelente, porque es una chica excelente y siempre lo será.
Que todos tus deseos se hagan realidad, cariño. ¡Qué bonito! Gracias, mamá. Perteneció a alguien muy especial. Ahora te protegerá a ti. Lady Arista no habría permitido que se hiciera esta bacanal. Para nosotras es muy importante, señor Penhard. ¿Puedo quedarme con la habitación de Charlotte cuando ingrese en esa logia? ¿Qué pasaría si Charlotte no hubiera heredado ese estúpido gen? ¿Por qué dices eso? Tía Mary, ¿te encuentras bien? ¿Le está dando un ataque? ¡Tía Mary! Está teniendo una visión. ¡Ay, Lucy! ¡Lucy! El huevo de zafiro. Un cuervo saldrá de él. El tiempo se acaba. La cáscara se rompe. ¡Lucy, no! ¡Gwendolyn! ¡Gwendolyn! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Gwendolyn! ¡Cuidado! ¡Gwendolyn! ¡Tía Mary! ¡Tía Mary! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Mamá! ¡Tía Mary! ¡Tía Mary! ¡Gwendolyn! Prométeme que cuidarás de ti misma. ¡Gwendolyn! Sí. ¿Qué has visto? Era el huevo de zafiro, el cuervo negro, la torre del reloj. Y Lucy estaba igual que en aquella época. ¿Quién es Lucy? Tu prima. Se fugó de casa cuando tenía 17 años. Se enamoró perdidamente. Fue un escándalo. Desde entonces en esta casa no se ha hablado más de ella. ¿Crees que es verdad? Me refiero a las visiones de tía Mary. A veces pienso que esta familia es demasiado fantasiosa y que viviríamos más felices si nos limitáramos a pensar lo mismo que la gente normal. ¿Abuelo? Gwendolyn, ¿de dónde has salido? Bonito pijama. Falleciste cuando tenía 6 años. Sí, pero eso aún no ha pasado. Estamos en 1994. Coincidiremos en más ocasiones. ¿Es tu primer viaje en el tiempo? El segundo. ¿Cuándo acabará esto? Gwendolyn, se nos está acabando el tiempo. Cada viajero del tiempo tiene adjudicada una piedra preciosa y tú eres el rubí. Te he dejado un mensaje. Todos los ojos estarán pendientes de ti. Rápido, rubí, escóndete. Bajo el sofá. Tenemos que ir a ver a los Muntrus. Tu hija Grace les ha ayudado. Los portadores del gen, Lucy y Paul, han robado el cronógrafo y se han refugiado con él en el pasado. Nos lo temíamos. ¿Cómo se atreven esos traidores a perjudicar nuestra causa? ¿Y por qué se ha vuelto a meter de por medio la familia Muntrus?
Recelan de vosotros. No debisteis haberles engañado. Y han descubierto que... Aquí, aquí y aquí. Esperaba que no volviera a pasar. Soy muy rara, Leslie, muy rara. Sí. Por eso me gustas. Mi abuelo lo sabía. Por eso no se ha sorprendido al verme. Y mira, mi prima Lucy. He rebuscado en los álbumes de fotos. Ella también tiene el gen. Huyó con un tal Paul de Villiers. Aquí están en la fiesta de San Lennox. Otro de Villiers. Pero no se parece mucho a Gideon, ¿no? Oye, Gwen, ¿qué se va a poner Charlotte en la fiesta de floración? Seguro que le hacen un vestido exclusivo. La verdad es que me da igual. Bueno, tú no vas a ir, a menos que te lo haya pedido alguien. Haremos un reportaje sobre el tema. Así es. Arrogancia en la fiesta escolar, tópicos y placeres de los chicos británicos. ¿Sabéis que Charlotte va a ser la reina del baile? ¿Sí? ¿Y que tú tienes menos eso que un mosquito? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Vale, me he pasado toda la noche buscando. Es una historia genial. Seguro que me llevo un galardón. Verás, ese conde Saint Germain puede que fuera un tipo genial o un impostor. El caso es que dicen que era inmortal. Fundó la logia en 1745. ¿Y qué hace la logia? Actúan como si quisieran salvar el mundo. Es de locos. Nah, yo creo que quieren algo muy diferente. Dominar el mundo, como en las pelis de James Bond. Quisiera saber qué tengo yo que ver en todo esto. Y lo que es Charlotte no te va a ayudar. Tienes que pegarte a ese Gideon. Oye, ¿por qué no le espías? Seguro que no es tan difícil. Utiliza tus armas de mujer. ¿Con ese engreído? Anda ya. Como lleguemos tarde, tendremos problemas. Mierda, otra vez no. ¿En serio? ¿Ahora? Escóndete en el baño, no te verá nadie. ¿Qué pasa aquí? ¿No es de Gwendolyn Shepherd? ¿Está aquí? Hola, señor Whitman. ¿Gwendolyn? No. ¿Aquí? No, ¿qué va? No, señor. ¿Qué ha pasado? Verá, se ha mareado y se ha ido al baño. Es un virus, tiene vómitos y diarrea. Muy fuerte y un sarpullido contagioso. No vuelvas a mentirme, ¿vale? Tranquilízate, ya tenemos bastantes problemas. Sería más sencillo si intentaras ayudarme. Tenemos que volver. El conde se preguntará dónde estamos. Esto me es familiar. No hagas caso a lo que te digan. Tienes que dudar de todo. Confía en tus capacidades. No dejes que te manipulen. ¿Estás hablando sola? ¿No hay alguien ahí? ¡No! ¿Un espía? Gideon, ahí no hay nadie. Dicho al señor Whitman que estabas vomitando. Casi me mata. Me ha pasado algo muy extraño, Leslie. ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? El hígado va aquí. Me he visto a mí misma. Esto no puede seguir así. Tienes que llamar ahora mismo a tu madre. Toma. Tranquila. A ver si te entiendo. Estabas besando a un extraño en una fiesta que ocurría en el pasado. ¿Y ni siquiera te acuerdas de su aspecto? Pero no era yo, sino una extraña doble de mí misma. Vale. ¿Tenías los ojos abiertos? Leslie. Gwen, ¿quieres concentrarte? ¿Era un primer beso? No lo sé. Gwen, ven, rápido. Tenemos que irnos.
¿No decías que Mary solo habla de tonterías? Que no está loca, sí, cariño, pero... Voy a llevarte a la logia del conde de Saint Germain. ¿A esa secta? ¡Ahora! Olvídalo. Son los únicos que pueden controlarlo. Sí, pero podría ser que no tenga ese gen, mamá. Gwendolyn, escúchame bien, ¿vale? Esto no es ningún juego. Te puede volver a pasar en cualquier momento. Y podría ser que aparecieras, no lo sé, en el gran incendio de 1600. Imagínate que se te quema el uniforme del colegio. Bien, ya hemos llegado. ¿En qué puedo servirle, señorita Montgouche? Shepherd, estoy casada. Necesito hablar con Val de Villiers. Lo siento, pero está en una reunión importante. Entonces dígale que les traigo el rubí. ¿Habla en serio? ¿Cree que estoy bromeando? ¿De qué conoces tan bien este lugar? Mi padre, tu abuelo Lucas, fue el gran maestre de esta logia. Son estudiosos de antiguos mitos y de gente que viaja en el tiempo como tú. Ya, mamá. ¿Y cuántos somos en total? Que yo sepa, solo 12. Y la mayoría murieron. Tú eres la última. Mamá, todo esto es una locura. Grace. Oh. Me alegro de verte. Thomas George, no todos se van a alegrar. Sucedió sin más. Yo no hice nada, pero de repente estaba allí y había un carruaje y una mujer con una cofia que llevaba unas manzanas y... Oh, y me llamaron ladrona y... ¿Es cierto eso que dices, Gwendolyn? Es el rubí que os faltaba. Es imposible. Charlotte es la portadora del gen. Incluso Newton anunció el día de su nacimiento. Gwendolyn nació el mismo día que nació Charlotte. ¿De veras? Tu padre y yo sobornamos a la comadrona para cambiar la partida de nacimiento. ¿Cómo pretende esta mujer que le creamos una sola palabra de lo que cuenta? Precisamente fue ella quien ayudó a escapar a Lucy y a Paul. Vamos a ver, ¿falsificasteis mi partida de nacimiento? ¿Y eso qué tiene que ver con Lucy? Teníamos la esperanza de que la heredera del gen fuera Charlotte. Oh, todo esto es ridículo. Gwendolyn es muy torpe y su inteligencia es dudosa. Mi hermana solo busca ser el centro de atención con su habitual y patético estilo. Créeme, preferiría que Charlotte siguiera siendo el objeto de estudio de estos pseudocientíficos esotéricos. Eso ha sido una irresponsabilidad. Espero que te pese sobre tu conciencia. Bastante desgracia fue que decidieras casarte con ese fracasado. ¿Todavía te sientes celoso, Falk? ¿Después de tantos años? Grace, todavía no lo has comprendido. Te empeñaste en anteponer tu patética felicidad por encima de nuestros ideales. ¿Y bien, te ha merecido? Proteger a Gwendolyn de los saltos en el tiempo o le pasará algo malo. Es lo único que os pido. Si dice la verdad, pronto volverá a suceder y tendremos que estar preparados. Vigílela bien. Me gustaría ir al médico. ¡Mamá! Gwendolyn, vete con ellos. Por desgracia, son los únicos que entienden de estas cosas. Te espero en la recepción. Allí respiraré mejor. No temas, señorita. Los pseudocientíficos esotéricos no mordemos a los humanos. No estoy dispuesta a someterme a ningún tipo de experimento extraño. Tu abuelo me contó que ya desde tu más tierna infancia te empeñabas en salirte siempre con la tuya. Eso le impresionaba. Ah, fue un buen amigo. No te imaginas cuánto lamento su ausencia. ¿Quién es ese niño? ¿Un niño? ¿Aquí? Ven, te voy a presentar a Gideon. Verá. Gideon, esta es Gwendolyn Shepherd. Gwendolyn, este es Gideon de Villiers. Sí. Me parece que ya nos han presentado. Mi traje sigue en la tintorería. Oh, ¿por eso llevas vaqueros? ¡Cuánto lo siento! Es posible que Gwendolyn sea nuestra nueva Charlotte. ¿Es una broma? Es una larga historia. Será mejor que vaya a la sala del dragón y se lo expliquen todo allí. Thank you.
Gwendolyn, ese gen provoca saltos en el tiempo hacia un pasado indeterminado. Podrías precipitarte al vacío o caer en medio de una guerra. O en la hoguera de un hereje. Pero en esta sala estás segura sea cual sea la época. Toma, esta es nuestra insignia. Por si te tropiezas con otro de los nuestros. ¿Y cuándo volverá a pasar? Eso es totalmente impredecible. Cada viajero del tiempo es diferente. El conde de Saint Germain fue el quinto de 12 crononautas. Dicen que de joven llegó a viajar hasta 7 veces en un solo día. Imagínate lo peligrosamente que vivió. ¿7 veces al día? ¡Eso es horrible! Yo no podría vivir así. Si se demuestra que tú eres el rubí, podrás elapsar con el cronógrafo. ¿Elapsar? Elapsar, sí. De ese modo podremos evitar saltos incontrolados en el tiempo y enviarte un par de horas a un pasado seguro. Solo nos harán falta un par de gotas de sangre. ¿La máquina del tiempo funciona con sangre? Puedes decirlo así, pero todo está científicamente probado. Pero si Lucy y Paul han robado ese cronógrafo, ¿cómo es que está aquí? Buena pregunta. Existe un segundo cronógrafo y afortunadamente hemos conseguido ponerlo en marcha. ¿Tienes más preguntas? Cuando he viajado a San Lennox me he visto a mí misma. ¿Hay un doble de mí? Sí, eso quiere decir que en el futuro habrás vuelto a viajar a ese lugar o volverás a viajar. Esas cosas suceden de vez en cuando. Aunque procuramos evitarlo, solo generan complicaciones. A veces el futuro es muy oscuro. ¿Te apetece otra galleta de naranja? ¡Charlotte, espera! ¿Síntomas fantasmales? Eso ha sido una humillación. Pero ya veo que a ti te da igual. No, claro que me importa, pero me preocupa lo que pueda pasarle a tu prima. ¿Te preocupa a ella? Llevamos años preparándonos para esto. Ella no tiene ni idea. Y yo seré el responsable. Oh, claro, pobre Gwendolyn. Puede ser muy peligroso para ella. Quizás sea una oportunidad para librarte tú. Pero yo quiero seguir en esto. Contigo. Abuelo Lucas. La sangre abre el candado y tú encontrarás lo que sobre ti está escrito. Confía en tu magia. Gwenny. Han sido casi 45 minutos. Gwendolyn, ¿ha ido todo bien? ¿Te ha visto alguien? No, no me ha visto nadie, salvo una rata. ¡Qué desastre! ¡Esto va a poner nuestros planes patas arriba! Gwendolyn, no puedes recuperar las clases perdidas. El protocolo, el francés, la esgrima, la danza, la historia.
Tendré que concluir la misión solo. Soy muy buena en historia. Estoy seguro de que la señorita Gwendolyn nos va a sorprender. ¿En serio? ¿Quién reinó tras Jorge I? ¿Jorge II? ¿De qué clase real fueron expulsados los Estuardo en 1702? Pues de... Tengo que darle un poco más al coco. Ni siquiera sabe expresarse bien. Charlotte es la adecuada. Hemos entrenado juntos. Ella aún es una niña. Gwendolyn es el rubí. Ella merece la protección y el cuidado de la logia. A ver si lo he entendido. Necesita mi sangre para que este cronógrafo funcione. Para evitar que saltes al pasado sin control y poder guiar tus viajes. O sea que con esta máquina puedo viajar al pasado a mi antojo. Sí, pero en la práctica es la logia quien determina el momento de tus viajes. ¿Qué pasa si me niego? Que seguirás viviendo alocadamente y quizá no sobrevivas. ¿Llamo al señor George para que te explique los detalles? Bien, no te muevas. ¿Dónde está el cronógrafo? La última joven que me hizo esta pregunta fue tu encantadora prima. Y poco después lo robó. ¿Y por qué cree que lo hizo si aquí todos son tan amables? Por desgracia, tu prima se alejó del camino. ¡Oh! ¿Y eso para qué? Mejor no preguntes. ¿Hola? ¡Oh, bienvenida! Soy Madame Rossini, la encargada de tu vestuario. No pretenderás viajar al pasado con este horroroso, ¿cómo se llama? ¿Uniforme? No sé pa. Kagansang, las cadegas. ¡Oh! Eres como una yegua joven. Creo que podremos aprovechar muchas de las cosas que he preparado para la otra. No me pongo eso ni loca. Sí que lo harás, jovencita. Pero... Charlotte es más alta y esbelta. Sí, es una sílfide. Ah, me alegro de tener a una jovencita morena. ¡Qué emoción! ¿Y para qué me hacen falta estos disfraces? Paga la misión, mi querido patito feo. Paga la misión. ¿Qué misión? Le Mister. Le Mister. Yo solo soy la modista. El rubí rojo cierra el círculo sagrado bajo el signo del cuervo que los 12 han forjado. No me dejes sola. Tranquila, no te pasará nada. Ex hoc momento pendet eternitas. La eternidad pende de este momento. 12 pilares sostienen el castillo del tiempo. Aquí encontrarás tu magia. Gwendolyn Sophie Elizabeth Shepherd. La última del círculo de sangre. Deberás seguir y rendir pleitesía al conde de Saint Germain. Protegerás nuestros secretos y los defenderás con tu vida y tu sangre. Disculpe, ¿ha dicho círculo de sangre? ¿Cómo voy a rendir pleitesía a alguien que está muerto? ¿Y qué misión es esa? Gwendolyn, este no es el momento. Mi padre no fue un fracasado. Y mi madre no confiaba en la logia. ¿Por qué iba a hacerlo yo? Tú eres el rubí. Estamos aquí para servirte. Eres única, valiosa y especial. Ahora tienes que aprender a aceptar el don que tienes.
todo bien? ¿Cómo te sentirías si supieras que tu madre te ha mentido toda tu vida? Yo solo quería protegerte de esa logia. Quería evitar que te inocularan esa mentalidad enfermiza. Se creen personas intocables con derecho a decidir sobre la vida de los demás. ¿Y el abuelo fue uno de ellos? Supongo que intentó cambiar las ideas de la logia desde dentro, simplemente porque sabía que dos de sus nietas eran portadoras del gen. Escúchame bien. No confíes en nadie. ¿Qué ha pasado con Lucy, mamá? ¿Por qué ha robado ese cronógrafo? Eso fue hace tiempo, no sé por qué. Lo que está en juego es el gran poder que se genera cuando se introduce la sangre de los 12 viajeros del tiempo en esa máquina tan extraña. Lucy y Paul querían impedirlo. ¿Por qué? Eso es algo que no sé. Confié en Lucy porque un día se presentó en mi casa desesperada. Ya. Has confiado más en Lucy que en mí, supongo. ¡No permitiré que arruines mis planes! ¡Tú no! Charlotte, lo siento muchísimo, discúlpame. ¡Apártate de Gideon! ¿Está claro? Estoy durmiendo. Diga. Diga. Leslie. Ahora te oigo mejor. No, no he dormido bien. Estoy intentando averiguar algo más sobre este Gideon de Villiers, siempre y cuando se digne hablar conmigo. Oh, sí, está encantado de conocerse a sí mismo. Señorita Gwendolyn, me alegra de verla. Estaba redactando su expediente y me faltan algunos datos. Signo zodiacal, medida de pecho, seguro sanitario, vacunas. ¿Le gusta el té con azúcar? Sí. Aquí tiene su tarjeta de crédito. Perdone, ¿para qué es esto? No me diga que no lo sabe. Para conciertos de rock, dulces, maquillaje, calzado, lo habitual a su edad. Tiene crédito ilimitado. ¿Con esto me puedo comprar de todo, sin más? Usted es el rubí, lo tiene todo a su alcance. ¿Y qué pasa si dono 2000 libras al asilo para gatos de la madre de mi amiga Leslie? Entonces le agradecería que me trajera el recibo de la donación. Tenga, fírmela. ¿Has tenido algo con Grace Montrose? Eso fue hace mucho tiempo. Las mujeres Montrose son bastante díscolas. Tendrás que vigilar a Gwendolyn de cerca. Vigilar a las mujeres se me da bien. Las relaciones sentimentales entre los de Villiers y los Montrose no siempre suelen salir bien. Tranquilo, Falk. Gwendolyn no es mi tipo de mujer. Ah, ahí llega nuestro pequeño rubí. Ten cuidado que no se nos eche a perder. Vosotros también pensáis que soy torpe, ¿verdad? Un poco despistada, tal vez. La última portadora del gen de tu familia robó el cronógrafo con la sangre de los 10 últimos crononautas. También ha participado el último portador de tu familia.
Pero, ¿por qué extraño motivo han querido impedir que se cerrara el círculo de sangre? ¿Quién dice que alguien quiera impedirlo? Cuando se cierre el círculo, el dueño del cronógrafo tendrá que acceder a un poder especial. Lucy y Paul buscan ese poder, está claro. Pero Gideon ha visitado a 6 de los 12 crononautas en el pasado y ha obtenido su sangre para el segundo cronógrafo. Solo nos faltan 4, el jade, el ópalo, el zafiro y la turmalina. ¿Y cuál eres tú? ¡Qué piedra preciosa! El más duro, el diamante. Pero tenemos problemas con Margaret Tilney, el jade, la abuela de tu abuela, nacida en 1884. Así es, y cuando la visité ayer en 1902, me dijo que solo negociaría la entrega de su sangre contigo. ¿Conmigo? Sí, tú eres Gwendolyn Shepherd, ¿no es así? Sí. Pero, ¿cómo sabe mi nombre? Pregúntatelo a ti misma. Oh, un vestido veganiego muy elegante. En 1902 las damas ocultaban sus encantos en vez de mostrarlos. ¿Seguro que esto me sentará bien? Lo mejor viene ahora. With arms wide open, my eyes shut. I don't ever wanna stop. 'Cause the perfect fall is in love. Bruises, they don't hurt at all. It's the only time I wanna fall. 'Cause the perfect fall. Bueno, con esto hemos convertido a nuestro patito feo en un cisne. Aló. Pasos cortos. Sube el mentón. Saca pecho. Y reverencia. ¿No podría utilizar mis zapatos? ¡Oh! ¡Eso ni se te ocurra! Una vez más. Pasos cortos, mentón arriba, saca pecho y camina. Un sombrero imponente. Bonito bigote. Pelo de foca. Parece salido de un circo. Esto no es un certamen de belleza. Lo que importa es... L'authenticité. ¿No es así? Exactamente. Atención. Espalda recta. Piernas paralelas en ángulo recto. Y cogemos la taza de té. Hay que camuflarse. ¿Qué tiene eso que ver con la forma de sentarme? No queremos cambiar el curso de la historia. En el peor de los casos, podrías no nacer. Venga, coge la taza de té como corresponde a una dama y luego estigas un poquito el dedo meñique hacia afuera. Así. ¡Excelente! No pienso hacer más el ridículo. ¿Ves lo que has hecho, jovenzuelo arrogante? Un caballero no se debe burlar de una dama. Si supiera dónde está el cronógrafo, no dudaría en robarlo. Conozco su funcionamiento a la perfección. No se fían de ti, por tu madre. ¿Tú te fías de mí? No pienso permitir que destruyas mi trabajo. Ten cuidado, no soy un carrito de la compra. ¿Me permites? ¿Nerviosa? ¿Qué otros fenómenos sobrenaturales tenemos? ¿Demonios, fantasmas, extraterrestres, vampiros? No seas infantil, Gwendolyn. ¿Qué otros? Alejes de Gideon y haz todo lo que te diga. Por mucho que se esfuerce, este papel le viene grande. ¡Puedo hacerlo! ¡Ya basta! Vais a trabajar juntos. Seréis una pareja educada, amable y de buenos modales, ¿entendido? Dispondréis de una ventana temporal de 3 horas. La operación Jade puede empezar. El destino es 16 de abril de 1902. El día está nublado y hace 10 grados centígrados. Por la tarde caerán chaparrones.
El santo y seña del día es Omnia Vincit Amor, que significa el amor todo lo puede. ¿Preparados? ¡Impresionante! Colócate aquí. No te muevas. ¿Gideon? Sir Francis Drake, el pirata de la reina. Bienvenida al pasado, señorita Shepherd. ¿Ha tenido buen viaje? ¿Impresionada, señorita Shepherd? Un poco, señor de Villiers. Un poco. Hemos elegido un buen año. Y un excelente día. Dios mío. ¿Qué te has puesto? Échate la falda por encima. A Belgravia, dese prisa. Sí, sí. Visitantes del futuro, ¡qué bien! Gwendolyn, por fin te conozco. ¡Qué alegría! Gracias. Encantada. ¡Qué guapa eres! ¿A que sí? Lady Tilly, he venido a pedirle lo mismo que hace 10 años. Mi respuesta es la misma. No os daré mi sangre. Pero venid, subamos. ¿Hace 10 años? Para Lady Tilney fue hace 10 años. Para mí fue ayer. Hablaremos mejor frente a una taza de té. Muy bien. Buen chico. Lady Tilney, ¿cómo sabe mi nombre? He tenido otras visitas del futuro. Me sucede a menudo. Oh. Esos zapatos parecen muy cómodos. ¿Es la nueva moda? Sí. Los suyos también son bonitos. Lady Tilney, comete un error al confiar en la persona equivocada. Estoy de acuerdo. Siempre se lo digo. Hay que tener cuidado en quién confías. No te acerques. Paul, mira quién ha venido a visitarme. Gwendolyn Shepherd. Voy a buscar a Lucy. Gwendolyn, ¿de verdad eres tú? Es increíble. Eres tan mayor y tan guapa. Quieto, nos vamos. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Qué es lo que quiere? Mi nombre es Paul, Paul de Villiers. Se me hace raro verte tan mayor. ¿Puedo saber de qué me conoce? No hables con él. Seguro que mi hermano Falk te ha convertido en una máquina de matar. ¿Vienes a sacarle las castañas del fuego o más bien a por el cronógrafo? Todos han dado su sangre voluntariamente. Porque no conocen el objetivo. Porque no quieren destruir lo que la logia ha construido durante siglos. Os han lavado el cerebro. Hay que evitar que se cierre el círculo de sangre. El conde no es tan altruista como cree la logia. Sabemos la verdad. Mientes. Nunca has hecho otra cosa. ¿Gwendolyn?
¿Eres tú de verdad? Lucy. Me alegro de que conserves mi cadena. Cuídala muy bien. ¿Por qué habéis huido y qué hacéis aquí? Tienes que averiguarlo, es por ti. Nos vamos. No, aún no. Quiero saber qué está pasando aquí. Vete tú, pero Gwendolyn se queda. Acompáñanos hasta la puerta. Gwendolyn, estás en peligro. Sabemos qué papel desempeñas. Está escrito la profecía. El conde es muy peligroso. Va a sacrificarte. No deben salirse con la suya. No le hagas caso. Miente. Busca la profecía sobre el rubí y confía en la magia del cuervo. Te protegerá. ¡No dispares! ¡Vamos! Aquí estaremos a salvo de esos anarquistas chiflados. ¿Qué ha querido decir con máquina de matar? Krav Maga, defensa personal israelí. Defensa en 360 grados. Ven. Agradece al Señor la protección que te ofrece. Era importante. Solo querían hablar. Quieren impedir que se cierre el círculo de sangre. Nos han tendido una trampa. No les creo ni una palabra. ¿Qué quería decir Lucy con lo de la profecía? Cada uno de nosotros tiene escrita una profecía. Solo el Gran Maestre las conoce. Son secretas. ¿Qué saben ellos que no sepamos nosotros? ¿Y eso qué más da? Ellos son los traidores. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Tal vez te hayan lavado el cerebro en la logia. Lo estás confundiendo todo. Charlotte se limitaba a hacer lo que le decía. ¿Y bien, señorita Shepherd? ¿Tiene algún pecado que confesar? ¿Ha tenido algún pensamiento feo últimamente? Solo confesaré si usted me confiesa sus pecados, señor de Billy. ¡Jesús! ¡Virgen Santísima! Tranquila, señorita Shepherd. No diré nada sobre su comportamiento. ¿Qué demonios estabais haciendo ahí? La casa de Dios nos protege de los descreídos. ¡Qué vergüenza! ¡Cometiendo actos de lujuria en un confesionario! Falk se va a enfadar si no volvemos a la logia. Dudo mucho que a la logia le interese que nos muramos de hambre. Toma. 121. Pollo tandoori con batura y batido de mango. Este es el mejor restaurante hindú del mundo. Este lugar es realmente especial. Nosotros también somos especiales. ¿Qué? ¿Demasiado picante para el señor de Villiers? Bienvenido al presente. Señorita Shepherd, que sepa comportarme en el pasado no significa que no lleve una vida normal. Entiendo. ¿Y cómo es esa vida? Estudio medicina. Pero este semestre no creo que apruebe. ¿Y? ¿Tú qué sueles hacer cuando no intentas envenenar a alguien con curry? No bailo ballet, ni toco el violín. Tocar el violín no está mal. A muchas mujeres les seduce. En cualquier época. Tú no eres más que un patán engreído. Gracias. Y tú eres
la chica más amable del mundo. El diamante, el más duro de todos. Tu primer curry. Nos han tendido una trampa. Querían a Gwendolyn. Querían obtener sangre para su cronógrafo. Solo querían hablar. Sí, claro. Por eso nos han disparado. Te han caído bien, ¿no es así? Han dicho que el conde es peligroso. Oh, traidores. Con Charlotte no habría pasado esto. No, porque Charlotte no puede viajar en el tiempo. Gwendolyn todavía no tiene la preparación de Charlotte. Entonces búscate una nueva compañera de viaje. Puedo hacer esta misión solo. He comprobado el año 1912 y los siguientes, y me temo que no aparecen pistas sobre Lucy y Paul. Lo más probable es que se hayan unido a la Alianza Florentina. Son los Amaretto, ¿no? No te burles, Gwendolyn. La Alianza Florentina es uno de los rivales más poderosos de la logia. Es una orden cristiana ortodoxa. Nos acusan de herejía. Lucy ha mencionado algo de una profecía. ¿Qué dice esa profecía sobre el rubí? No tienes derecho a plantearnos eso. ¿Y a quién puedo preguntar si aquí todo es tan secreto? ¿Al conde muerto? Vale, viajaré y se lo preguntaré yo misma. ¿Cuándo salgo? Pronto conocerás al conde. Todo a su tiempo. Y ahora vete. Su curiosidad es peligrosa. El conde despejará sus dudas cuando conteste a sus preguntas. Debe aprender a confiar en nosotros. Igual que lo haces tú. ¿Podemos saber al menos por qué arriesgamos nuestras vidas? Por el bien de la humanidad, muchacho. En mis visiones, el huevo de zafiro es el símbolo de la tragedia. Porque el zafiro representa... Si sigues hablando del huevo de zafiro, voy a gritar. Gwendolyn. Estás progresando mucho. Pronto estarás preparada. Confiemos en ello. Los pozos del café. Después del colegio te van a llevar a la logia. Si te pasa algo, llámame, ¿vale? Y no permitas que ese Gideon te impresione. Esa clase de jóvenes solo quiere destrozarte el corazón. Gwenny, ¿podrías traerme un huevo de dinosaurio del pasado? Claro, ¿de velociraptor o de tiranosaurio? Gwendolyn, no te burles. Esto no es un juego. ¿No entiendes que una logia secreta es secreta por algo? ¿Crees que Glenda también es alérgica a los dinosaurios? ¿No comprendes que nos estás poniendo en peligro? Oh. Por cierto, Gideon se divirtió mucho con tus habilidades. Me llama todas las noches. El pobre no tiene a nadie más. ¿Ah, sí? Me sugirió que te diera unas clases particulares sobre cómo caminar, sentarse, cómo tomar el té, pero le dije que... Tranquila, sé arreglarme sola. También le dije que serías demasiado tonta y cabezota como para aceptar mi ayuda. En eso tienes toda la razón. Pero sería importante para nuestra misión. Alégrate de que te has quitado ese problema, ¿vale? ¡Señor Bernhard! ¿Podría traerme mi vestido del taller de Walden Jones para el baile de la floración?
ya que el destripador cometió sus crímenes en el East End, por si te pierdes allí. 1888 fue muy peligroso, así que ten cuidado. La peste ha existido siempre, pero en 1348, 1528 y 1664 fue especialmente cruel. Suena terrorífico. Por cierto, mi madre te agradece la donación. Tanto mejor para los gatos. Chica, la verdad es que llevo el periodismo de investigación en la sangre. Lo único que necesitaría son fotos del pasado. Sería la bomba. ¿Has conseguido averiguar algo sobre esa magia del cuervo? No tengo ni idea. No sé hacer magia, ni volar, ni tengo visiones como la tía Mary. Creo que tiene algo que ver con esa profecía sobre el rubí, pero también creo que ni siquiera la logia lo sabe. Muy bien. Igual te enteras de algo más si te tropiezas con ese enigmático conde. Lucy dijo que era peligroso. Mira, esto es lo que he encontrado de él. Maestre de alquimia, ocultismo y compositor. Salid de ahí inmediatamente. Estamos en el lavabo. ¿Ya se ha dado cuenta, señor Whitman? Gwendolyn, estabas avisada. Dame la carpeta. ¿Piedras preciosas? ¿Cuervos? ¿Máquinas del tiempo? El señor Whitman es de los suyos. Están en todas partes. Y se ha llevado mi carpeta. ¿No se habrá quedado también con mi trabajo de metafísica? ¿Habéis fumado en los servicios? ¿Qué va, pesado? Solo queríamos hablar. ¿Os habéis encerrado en el baño para hablar? Ah, chicas, estáis locas. Ha cambiado totalmente de imagen. Eso es obra de un profesional. Está muy guapa. Más o menos. Pero sigue siendo una torpe. Por mucho que intente cambiar su aspecto exterior. ¡Gwen! ¡Gwenny! ¡Hey! ¡Espera! ¿Quién eres tú? Permitidme que me presente. Soy James August Peregrine Pipplebottom. ¿Con quién estás hablando? Con ese tipo raro. Está delante de mí. Aquí no hay nadie. ¿Eres nuevo aquí? Por favor, ¿qué pregunta tan absurda? Esta propiedad lleva 3 generaciones en manos de la familia Pipplebottom. ¿Nuestro colegio? ¿De veras ves a alguien? ¿Te está diciendo algo? ¿Qué te cuenta? Dice que San Lennox es una propiedad suya. ¿No ves a ese chico? ¿Crees que es un fantasma? ¿Eres un fantasma? ¿Quién es esta impertinente criatura? ¿No estaría más atractiva sin ese aparato metálico entre los dientes? Dice que te encuentra atractiva. Oh, qué amable, gracias. Vos merecéis una reprimenda. Mentir es algo incorrecto. ¿Cuándo naciste, James? Qué buena pregunta. El 31 de marzo de 1762. Hace 3 semanas celebré aquí mi 21º cumpleaños. La fiesta fue espectacular. El 31 de marzo de 1762. ¡Oh, qué fuerte! Un momento. Creo que estuve allí. Había velas, violines, pelucas aparatosas. Todo aquel concierto renombre en Londres estuvo presente para rendirme los honores. ¡Guau! ¿Ves a los espíritus? ¿Lo ves transparente o en blanco y negro? ¿Eh? Por cierto... No conocerás a un conde que se parezca al de esta foto. El conde de Saint-Germain. Ahí está muy favorecido. También fue huésped en mi fiesta. Tiene una personalidad fascinante. Se dice que puede leer el pensamiento y penetrar en la mente de los demás. Espera, James, no te vayas.
Ha dicho que soy atractiva, ¿no? ¡Guau! ¡Menudo cochazo! Igual es verdad que la hija de Madonna va a estudiar en nuestro colegio. De incógnito, claro. Claro, y por eso vienen a recogerla en limusina. Para que nadie sepa que viene de incógnito, ¿a que sí? Anda ya. ¿Crees que irá con ella al baile de la floración? ¡Oh, mira, la está tocando! La está cogiendo de la mano y ahora la está besando. Pensándolo mejor, este débilie está bastante bien. Toma. No me impresiona. Gwendolyn. Oh, venga, Gwen. Tu limusina te espera. Touching bullets never felt like this. Anything they throw at us, let them take the best shot. Burning brighter, so much stronger with you. ¿Crecido de repente? No, Madame Rossini me ha cortado el uniforme. Entonces vamos. Al conde no le gusta esperar. Polisson, no de huesos de ballenas, sino de ligeras fibras de carbono de alta tecnología. ¡Voilà! Y los zapatos con refuerzo de acero en las punteras para defenderte. ¡Ah! Un conjunto de paseo très elegant. Soy un genio. Y no olvides contarme cómo va vestido el conde, ¿de acuerdo? Quietecita, un toque de laca y... ¡voilà! Esto ya tiene mucha mejor pinta. Habrás ido al servicio, ¿verdad? Niña, ¿cómo crees que puedes hacer pipí con esto? ¿Has visto cómo son los servicios en el siglo XVIII? Bonjour, madame. Mademoiselle. Y ahoga el sombrero. Très chica. La verdad es que pareces auténtica. Anda que tú con esos panties. Cuidado, no se te haga una carrera. Monsieur Gideon, había preparado las calzas de color amarillo canario. ¿No te las has puesto, pequeño rebelde? Son demasiado llamativas. Sí, pero el hombre rococó viste de colores llamativos. ¡Oh! Los dedos. Es la muerte negra, la peste. La coloración negra de los dedos indica la muerte del tejido. Pero no temas, estás vacunada. ¿No podemos traerles vacunas? No podemos intervenir. Además, la logia opina que la selección natural por enfermedades es determinante para el desarrollo del genoma humano. ¿Selección natural? ¿Qué sois, monstruos o simplemente no tenéis entrañas? Ya verás. El conde es un hombre impresionante. ¿De veras lee el pensamiento? ¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? Si es así, yo no lo he notado. Quizá no haya visto en mí nada interesante. ¿Y si intenta leer mis pensamientos? Pues no pienses en nada, o en algo banal.
Seguro que eso se te da bien. ¿En algo banal? Tranquila. No pienso dejarte sola. ¿Es una amenaza? No. Es una promesa. ¿Lord Brompton? Permitidme que os presente al tatara 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 nieto de mi tatara 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 nieto, Gideon de Villiers. ¿Lord Brompton? Aquí tenemos la prueba viviente de que mi linaje se va a transmitir de una manera espléndida, ¿eh? ¡Mirad qué joven tan apuesto! Mi querido conde, volvéis a entretenernos con una de vuestras representaciones. Divertido, muy divertido. L'air d'Irouville. Est arrivé? Nous avons malheureusement préparé la mauvaise personne pour la mission. ¿No has aprendido algo de francés? Salut, bonjour, ça va, croisant... Le Graft. Me equivoco, los guardianes de vuestra época ya no se toman tan en serio sus obligaciones como deberían. Supongo que la respuesta está en esta carta. De modo que vos sois el rubí. ¿Cuál es vuestro poder? ¿Qué tenéis de especial, ma petite fille? Me temo que no tengo nada especial, monsieur. Entonces, ¿qué estáis haciendo aquí? Quisiera saber qué pasa si se cierra el círculo de los 12. ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo? Magnifique, magnifique. Una representación excelente. Creo que todavía estáis muy lejos de comprender qué es lo que hay en juego aquí. La sangre femenina es bastante más indolente que la nuestra. Mi sangre no es indolente. ¿Qué dice la profecía acerca del rubí? Y el espíritu femenino también adolece de lentitud. ¿No estáis de acuerdo conmigo, jovencita? Venerable conde, esta impertinente jovencita parece que os está desafiando descaradamente. Me encantan las mujeres, siempre y cuando no intenten pensar. Solo es un anciano senil. De este no voy a obtener respuestas. No cuestionéis. Lo único importante es que estéis dispuesta a seguirme. Me está leyendo la mente. Piensa en algo banal. ¡Rápido! Dios salve a la reina, viva la reina por la eternidad. Jovencita. Envía victoria, envíale gloria, reina en nosotros. Vuestro orgullo nacional es encomiable. Pero ahora en Inglaterra reina Jorge III. Debería ser Dios salve al rey. Gideon. Gideon. Ha sido una representación extraordinaria, mi adorable jovencita. Esta es nuestra reina, Isabel II. Es muy simpática. El año pasado asistió a nuestra fiesta escolar y le firmó un autógrafo a Leslie. Deberíamos confiscar esta ingeniosa cajita mágica. ¡Cuidado! ¡Es eléctrica! ¡Oh! Ahora tenemos un primer ministro y un parlamento con diputados elegidos por el pueblo, incluso por mujeres. Y todas las personas tienen los mismos derechos. Jovencita, eso es traición. ¿Qué? No, creo que no me han entendido bien. ¡Viva la reina! En realidad el primer ministro no pinta nada. A la torre con estos traidores. A este paso concederán la independencia a las colonias y defenderán la abolición de la esclavitud.
Tenemos que irnos, Conde. No voy a permitir que transgredáis mis normas. ¿Lo habéis entendido? Sí. Au revoir, mes enfants. Es un tipo peligrosísimo. Por poco me estrangula. ¿Qué te ha dicho del Círculo de los Doce? Sé menos de lo que crees. ¿Qué? Llevas años trabajando para la logia y no sabes por qué. ¿De qué habéis estado hablando? Hablamos de tu magia. El rubí siempre ha representado un poder muy singular y tú le has parecido muy vulgar. Pero no te lo tomes a mal. No me refiero a vulgar en el sentido de ordinaria, sino solo corriente. ¿Solo corriente? No es culpa tuya. Tú no sabes nada de mí. Conozco muchas jovencitas como ya. Todas sois iguales. Solo os preocupan los trapitos y los cantantes de rock. Y os escondéis en los lavabos para cotillear. Sí, claro. En realidad nunca has tenido la oportunidad de conocer a una chica como yo. Estabas ocupado declinando los verbos franceses, o y bailando o aprendiendo los reyes británicos. ¿Qué más da? Renuncio. Me largo de aquí. ¡Oiga! ¡Pare! ¿Esto es Hyde Park? Algo va mal. ¡No salgas! ¿Y qué quieres de nosotros? ¡Que no salieras! ¿Qué hacen esos? Aún no es carnaval. Vamos, levántate. Nos están mirando. Ha sido muy imprudente y peligroso. Y también muy valiente. ¿Crees que lo he matado? ¿Soy una asesina? Lo has hecho en defensa propia. En el fondo me has defendido a mí. Aunque tampoco hubiese sido necesario. ¡Claro que lo ha sido! Señor experto en defensa de 360 grados. Respira hondo y se te pasará.
¿Se me pasará? ¿De veras? ¿Superaré también el haber matado a un hombre? ¿Y también superaré el haber puesto toda mi vida patas arriba? ¿Y también superaré que un patético arrogante con panties de seda se crea con derecho a darme órdenes todo el tiempo? A pesar de que le he salvado su desgraciada vida. Todo esto me dan ganas de vomitar. Y ya que hablamos del tema, tú también me das ganas de vomitar. Espera. Y te matas si te lo mancho. Entonces le diré que has sido tú. Me temo que tendremos que ir andando. Estoy sin un penique. Eres un desastre. Sangre. Esto no tenía que haber sucedido. Llevaban el escudo de la Alianza Florentina. Pero, ¿esos no eran los de la Inquisición? ¿Por qué nos querían matar? Yo no soy bruja. Es la guerra eterna. El clero contra la Ilustración, la Iglesia contra la alquimia, la ciencia contra la fe, el bien y el mal. ¿Nosotros somos los buenos o los malos? Señor George, Gwendolyn está agotada. Basta por hoy. Por mí me marcharía a algún lugar lejano. No puedes, Gwendolyn. Dependemos por completo de la logia y del cronógrafo. Nos tienen en su poder. Pero no podemos seguir como si no hubiera pasado nada. Buenas noches. No, no podemos. Tenemos que encontrar esa profecía. Lucy dijo que ahí estaba la clave. Gracias. ¿Por qué? Te recuerdo que hoy has salvado mi patética y desgraciada vida. ¿Sigues despierta? No. ¿Qué?
¿No es a Charlotte a quien sueles llamar por la noche? ¿Celosa? ¿Yo? ¿Qué más quisieras? ¿Dónde estás? Estoy preocupado por ti. Desde que has llegado es un desastre tras otro. Tienes razón. Tengo que averiguar lo que dice la profecía. ¿Y por dónde quieres empezar? Ya se me ocurrirá algo. Escucha. Voy a tu casa. No es buena idea. No protestes. ¿A dónde se supone que vas a estas horas? No te lo puedo decir. Vuelve a la cama. Mamá, tengo que averiguar qué va a ser de mí y por qué. No lo entiendes. Estoy en el ojo del huracán y tú ni siquiera me ayudas. Por favor, confía en mí. ¿Qué pasa aquí? ¿A dónde quieres ir, Gwendolyn? ¿Qué está pasando? Deberíamos decírselo a la logia. No puedes salir en plena noche. Oh, Charlotte. ¿Eh? Ven, cariño, necesitas un buen sueño reparador. So show me a world full of color. Let's create a masterpiece and light up the dark. Won't you light up the dark? Bonsoir, Mademoiselle Shepherd. ¿Una jovencita tan guapa no debería estar en la cama a estas horas? Ven, sé por dónde empezar. El archivo secreto de la logia. Tiene que haber alguna pista. Mira, esto lo encontré en mi salto al pasado. Es de mi abuelo. La sangre abre el candado y tú encontrarás lo que sobre ti está escrito. Confía en tu magia. Es sobre la profecía, pero ¿por qué te ha escrito esto? La verdad, no lo sé. No tengo ni idea de qué va. Aquí hay algo. El legado del conde reposa sobre las cabezas del dragón. El legado suena como a profecía. El conde legó la profecía a la logia. Déjame ver. Sobre las cabezas del dragón. Tiene que ser la sala del dragón. ¿La sala del dragón? Espera, hay algo más. Joyas producto de diversos robos en el Banco de Inglaterra desde 1943. Genial, ahora vamos a tener que atacar un banco. Oh, tenemos que buscar antes de 1943. Por suerte podemos hacerlo. ¡Genial! ¡Estamos encerrados! Seguro que el señor George oculta aquí sus galletas y su whisky. ¿Podía intentar seducirte con alcohol? Ya que estamos aquí, deberíamos intentar averiguar algo más. Está bien. Entonces buscaré las galletas. Por el amor de Dios, ¿qué hacéis aquí? ¿Habéis pasado la noche aquí? ¿Qué estáis buscando? Esto tendrá consecuencias muy graves.
¿Usted no dijo que mi abuelo Lucas era un buen amigo? Oh, sí. El mejor que he tenido nunca. Él me dejó un enigma por resolver y necesito recurrir a la ayuda de un buen amigo. Una carta manuscrita de tu abuelo. Esto es muy interesante, señorita Gwendolyn. No me gustaría decepcionar a mi abuelo. Tenemos que viajar. Y para ello necesitamos su ayuda. Ahora. Nuestro destino es el 24 de diciembre de 1942. El santo y seña es Kyrie Eleison. En Nochebuena la casa está muy silenciosa. ¿Preparada? Sí, sí, tú lo estás. No hay nadie. Vamos. Feliz Navidad 1942. La sangre abre el candado. ¿Por qué siempre hay sangre de por medio? Déjame a mí. Observatorio. Son los signos del zodiaco. ¿Qué significa eso? Mira, un cuervo. El rubí. El rubí rojo cierra el círculo sagrado bajo el signo del cuervo que los doce han forjado. En su oscilar a los muertos ha escuchado. ¿A los muertos? Sigue. El ocaso trae la hora letal. La muerte del cuervo abre el glorioso final. El cuervo. ¿Eres tú? No lo entiendo. Sigue. La sangre del rubí rojo tiñe el blanco suelo. Saldrá la luz con la gélida muerte del cuervo. ¿Quiere decir que voy a morir? Eso está borrado. ¿Quién anda ahí? Vale, ahora somos ladrones de joyas. Thank you.
prometisteis fidelidad incondicional, vos no podréis escapar de mí. ¿Eso ha sido todo? ¿No tienes algún truco más? Despierta. No te puedes dormir. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Suelo jugar aquí. He venido con mi hermano mayor. ¿No tienes frío? No. ¿Cómo puedo salir? Necesitas una llave. ¿Es que no la tienes? Pero Lucy dijo que la tenías. Ah, sí la tienes. Exijo una explicación. ¿Habéis encontrado a Gwendolyn? ¿No estaba contigo? ¿Qué ha pasado? ¡Tenemos que encontrarla! ¡Señor George, venga conmigo! Están al límite. Busquen a Gideon y aléjenlo de aquí. La gélida muerte del cuervo es lo que anunciaba la profecía. Debemos dejar que duerma. ¿Han encontrado a Wendell? ¿Dónde está? ¿Darle calor? ¡No se queden ahí quietos! ¡Hay que ayudarla! ¡Doctor Wang! Además de la hipotermia, tiene una herida en la cabeza. Conmoción cerebral. Y graves contusiones. Ahora todo dependerá de cuándo despierte. No morirá. Es más fuerte de lo que cree. Esto traerá consecuencias. Puede estar seguro de que traerá consecuencias, sobre todo para usted. Se lo contaré todo a la cúpula.
Vamos, ella te necesita. Quédate a su lado. Necesito. Estaba preocupado por ti. Pensaba que los viajes en el tiempo serían más divertidos. Sí que pueden ser divertidos. En el siglo XVIII organizan unas fiestas salvajes. Ya verás. No os he visto. En una fiesta con unas pelucas enormes. ¿Has visto si nos metíamos en problemas porque no sabes bailar? Si quieres, puedo enseñarte. Soy muy bueno. ¿O tienes por ahí algún pretendiente con el que voy a tener que batirme en duelo? Bailar conmigo es más peligroso que batirse en duelo. No para mí. ¿Y si la parte que falta de la profecía es todavía peor? No me importa lo que sea. Todo está en nuestra mano. Cuidaré de ti, Gwendolyn. ¡Oh! ¡Te has despertado! ¡Qué alivio, Gwendolyn! ¿Cómo te encuentras? Bien. También figura en sus archivos que una jovencita de 16 años le haya dado su merecido a ese conde. Es posible que el conde haya preferido mantener en secreto este suceso. Sé fuerte, Gwendolyn. El futuro todavía no está escrito. Mira, está oscura y desenfocada, pero da igual. Oh, qué pasada. Una foto del siglo XVIII. Deberías haber hecho muchas más. Es una lástima que el señor Whitman haya echado por tierra mi artículo. Encima dice que debería ir a un psiquiatra porque soy muy fantasiosa. ¿De qué va? Bueno, lo importante es que tú estás bien. ¿Leslie, vienes? Un momento. Ah, y otra cosa más. ¿Todavía hay más? Hola, Gwen. Cuéntamela. Pues verás, la logia te paga el vestido de fiesta más alucinante de todo Londres. ¡Genial! Gracias, Gwen, gracias. Bueno, me tengo que ir, adiós. ¡Qué bonito! El vestido de Lucy. Que quiero enseñarte. El abuelo Lucas. Me encanta esa foto. Mira. Ic Rhodos, ic Salta. Demuestra lo que eres capaz de hacer. El lema de nuestra familia. Se lo demostraré. Naciste con buena estrella, Gwendolyn. Este es
¿Este? Es Robert, el hermano menor de tu abuelo. Una triste historia. Se cayó por una ventana cuando era niño. Creo que ya entiendo lo de la magia del cuervo. Tu acompañante es muy guapo. ¿Vamos? Como no la haga feliz, lo mato. Diga lo que diga la logia. ¿Cómo lo habrá conseguido? ¿Era Charlotte la que iba a salir con él? No sois las únicas que la habéis infravalorado. Nada de arrumacos, ¿vale? Estamos investigando para el periódico escolar. Loco, Gwendolyn. ¿Esperabas algo diferente de una chica vulgar como yo? Tú no eres una chica vulgar, Gwendolyn Sepper. No he entendido bien lo que has dicho. Tú no necesitas ninguna magia para ser alguien especial. Será mejor que quite sus manos de Gwendolyn. Necesita a alguien que la proteja. Creo que volveremos a verlos pronto. Sí, esto no ha hecho más que empezar. No mires atrás, nos persiguen. ¡Corre! Sí, tú lo estás.